Oye, ahorita que tenga el tema específico de quién los va a, más bien el dato específico de quién propiamente los va a recibir y a qué hora, con mucho gusto yo se los paso para que estén atentos. En este caso fue la curadora de paredones. ¿Algunas otras personas se han acercado a ustedes para? No, no, solamente los que ustedes vieron que estuvieron manifestándose el día de ayer. Oye, ¿y no se les escapa que pudiera irse a hacer una investigación en la comunidad de paredones? Por la cuestión de que en los inicios de toda esta situación también hubo manifestaciones de ese tipo y se hablaba de que eran conducidos. Pues yo creo que en su momento, una vez que entren en interlocución, habrá de alguna manera que ver cómo se exponen los temas y entre ellos veremos en qué podemos nosotros colaborar para que tanto unos como otros, tanto el ejército pueda hacer lo propio y así como el poblado también esté ahora sí que con la tranquilidad que necesita desarrollar su vida propiamente. Así es. Pretendemos que así sea, efectivamente, que el día de mañana puedan estar acompañando quienes están en la comisión de seguridad, pero propiamente, como les decía, nos representó en ese momento el diputado que propiamente es el del distrito, que es el licenciado. ¿El Congreso gestionó esa audiencia? Sí, así es. Así es. Oye, diputada, sobre el tema de seguridad interna del Congreso, finalmente, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a tomar y cuál es la situación que va a prevalecer por medios de comunicación y con la gente general? Mira, propiamente yo les reitero, el tema de los medios de comunicación no se trata de propiamente prohibir ni su desarrollo ni su entrada. De hecho, pues está planteado en el reglamento, pero así también está planteado en el orden en el que somos responsables también de la seguridad de quienes nos visitan. Y tenemos que hacer algo al respecto para que se cumpla con un orden protocolario, ahora sí que mínimo, que garantice la seguridad de todos. Y en este caso, pues, no sé, que sirva el arco, que la identificación de cualquier persona sea la correcta para que también sepamos. No propiamente, todavía están por hacernos una propuesta, de hecho se está haciendo un estudio con todo lo que hay con relación al tema de seguridad en el Congreso. ¿Quién está haciendo? Una empresa, no tengo el nombre, pero si gustan lo tengo y se los doy. ¿Y la propuesta? Con mucho gusto. ¿Quién va a hacer la empresa? Podría ser incluso del propio personal, eso va a depender de cómo se define la circunstancia en la que se encuentra el mismo sistema de seguridad del Congreso. Tiene que ser una persona preparada y sin lugar a dudas, así es, sin lugar a dudas. Cuando haya las manifestaciones, ¿sí les va a permitir libre acceso, me imagino, y siempre y cuando haya prevalezca el ojo? Sí, eso es parte de lo que ya está establecido, pueden venir a manifestarse, claro que sí, sin embargo, también lo establece el propio reglamento. Es importante que las personas se identifiquen y es todo lo que... ¿Los arcos para detectar una obstrucción? Pues esa es de las cosas que estamos haciendo un chequeo, ¿no? De todo el sistema de seguridad, de todo el orden protocolario que tiene que haber de una guardia a otra, de todo lo que debe de hacer con relación a los horarios. Hay un sistema de seguridad que estamos viendo en qué porcentaje realmente funciona, qué seguimiento hay que darle. Generar garantías para el funcionamiento y para quienes lo visitan. Sí, claro, bueno, es un tema que finalmente pues se va a tocar en el Congreso, ¿no? Por uno o por otro partido. Aquí la idea es que no propiamente la discusión, sino la argumentación en base a qué debiera o no sostenerse, va a entrar pues próximamente ya, ¿no? Ya es algo que se va a poner a la mesa. Sin embargo, hay muchas cosas que son interesantes que dentro del tema habría que analizar. Ahorita las estamos estudiando precisamente para poder exponerlas en tribuna. Y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de comentarlo también con ustedes en su debido momento. Es un recurso que se va directamente a lo que es el sector social. Entonces, sí es importante hacer un análisis exhaustivo al respecto, ¿no? Son en el orden de 400 millones aproximadamente, pero bueno, pues hay que verlo en su debido momento para que, pues, todos sabemos también cómo trae la afectación el presupuesto, y ahí es en donde debemos de asumir con suma responsabilidad
también los temas que se vieran afectados en caso de tomar decisiones. ¿Debe continuar este impuesto de chupa? ¿Debe continuar por los ingresos que representa? No propiamente por los ingresos que representa, sino hacia dónde se conduce ese recurso. Y cuando hablamos de programas sociales, yo creo que hay que tomar en consideración cómo se distribuyen en ese sentido. Y si va a haber afectación propiamente de sector social, yo sí creo que habría que haber un análisis exhaustivo y tomar una decisión con responsabilidad, porque todos los congresistas sabemos que viene un recorte muy fuerte, y entonces ahí es en donde, no propiamente por sacar el tema y decir que no se va a pagar cierto o cual o determinado tipo de impuesto, pues entra la responsabilidad con ciertos programas que también la tenemos. ¿Está a favor de que continúe este impuesto? Pues todavía no, propiamente no terminamos nuestro análisis en el sentido que lo estoy comentando, ¿no? Porque sí estamos en análisis todas las fracciones parlamentarias, son temas que ya no podemos dejar de lado y que los vamos a enfrentar y que los vamos a traer aquí con argumentos sólidos que nos permitan tomar decisiones con la responsabilidad del caso, ¿no? No solamente somos diputados para hablar de temas que se tengan que poner a la mesa y que generen algún tipo de nota, sino sí con la responsabilidad del caso. Somos un congreso que va a durar muy poco tiempo y yo creo que está en nuestras manos también generar la oportunidad de que bajo las circunstancias en las que todos sabemos que también viene el presupuesto, asumamos con responsabilidad el tiempo que nos toca en este caso. No, seguramente será tocado el tema si lo quieres poner por el lado político, por alguna otra fracción, sin lugar a dudas. Pero aquí es en donde el debate tiene que tener argumentación sólida, generando la respuesta que la misma ciudadanía necesita. Por eso digo, exponer un tema en el Congreso no propiamente tiene que ser nada más por ser una situación que genere nota, sino que sea un parlamento realmente activo y que bajo argumentos sólidos pueda dar una respuesta a la sociedad, que eso es lo que realmente esperamos. Puesto también, y hay que buscar esquemas, el esquema del transporte público sin lugar a dudas también debe ser algo que nos interese. Estamos hablando del transporte de carga, pero también estamos hablando del transporte público en donde muchos padres de familia han encontrado el cobijo para poder llevar el sustento a su familia de una manera honesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar todo lo que esté en nuestras manos para consolidar apoyos que permitan a este gremio seguir con mejoras sustanciales, también ofreciendo su servicio. Entonces hay que analizar todos los temas con una perspectiva muy responsable en ese sentido, ¿no?